¿Cómo está esto de piedra? Cuando haces una rueda nueva. ¿Y no la conoces? Y encima con el sol de cara, es que no veo nada, ¿no? Vaya subidita. Seguro que la GoPro no se puede. Joder. Es que la GoPro da una realidad que no tiene nada que ver. Que me voy para afuera. Lo que hablábamos antes, ahora que estoy más tranquilo. La imagen que te da la GoPro no tiene nada que ver con la realidad. La GoPro parece que siempre vayas plano. O sea, ni las pendientes ni las bajadas hacen honor a la realidad. Y claro, cuando lo veis en el móvil o en la tele, claro, no parece lo que realmente es. Pero bueno, la cuestión es disfrutar. Bueno. Estamos en el paraje de Saudí, un bosque muy guapo. Y las bajaditas que son serias. Si sueltas freno, bueno. Derecha. Y hay mucha humedad. No ha dado sol en todo el día.
veis, un sitio espectacular el que os traigo hoy. Vamos para arriba. Cadencia. ¡Qué fresquito! Está todo chorreando. Aquí, cuidado, porque estas rocas... ¡Claro! ¡Claro! Está imposible. Bueno, el que inventó el walk, el modo walk, hay que darle un premio, señores. Vamos a probar aquí, si no resbala mucho. Está muy mojado en esta época del año. Un poquito de técnica. Fijaros, se nos ha hecho de noche. Menudo bosque mediterráneo, ¿eh? Y a unos kilometritos del mar. El problema que tenemos en esta zona nuestra es la altura. No tenemos grandes alturas. Tenemos 400, 500, 600 metros como mucho de altura. Y claro, cuando hace una ruta así, pues lo que pasa es que es un rompepiernas. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No veo nada con el sol. Me va a pegar una leche. Mas de Xaui, el antiguo mas. Bueno, hoy giramos por aquí. Bueno, vamos ganando altura. Nos dirigimos al pueblecito de Cervera. En invierno, con el sol tan bajo, la verdad que es un rollo. Me gusta salir de tardes, bueno, cuando puedo. Y el problema que tienes en nuestra zona es la orientación. La orientación, quien sabe, el acento. Y bueno,
tenemos que... Estamos acostumbrados, de hecho. Esta puerta, con mucho estilo, nos la pasaremos. Ya sabéis que si fuera cancela, hay que abrir y devolverla a dejar cerrada, ¿eh? Aquí, como veis, de piedra es que nos sobra. Si a alguno le interesa, se la envío. Pero vamos sobrados de piedras. Sombra larga. Pronto será el día de la marmota, a ver qué dice. Ahora que al paso que vamos, este invierno ni será, ni vendrá, ni se le espera, como al jefe. Hoy estoy haciendo una ruta muy rodadora porque he puesto un extender y estoy probando a ver el resultado que da. Ponedme en comentarios si alguno de vosotros lleváis extender y qué tal le va. Volviendo al tema de las piedras, yo para esta zona nuestra recomiendo siempre llevar cubiertas de doble carcasa, ¿vale? Esperad, ahora a la derecha. Y siempre con los TPIs, el número, que hay muchas dudas sobre esto, el número más bajo, por ejemplo, 60 TPI siempre será mejor que 120 TPI, fijaros con esto. ¿Por qué? Porque TPI significa treads per inch, ¿vale? Puntos por pulgada. ¡Va! Y los puntos de por pulgada, cuando menor sea el número, eso quiere decir que más goma tendrá, ¿vale? Por lo tanto, la carcasa será más dura. Fijaros que en las ruedas de XC y tal suelen llevar 120 TPI y en las de enduro 60, con dos o incluso alguna cubierta con tres capas. Y yo pues llevo las Pirelli Scorpion, son súper duras, pero es lo mejor para este terreno nuestro. Bueno, me cae un poquito, que empieza bajada. La velocidad empieza a ser elevada. No sé si se verá la luna, pero está súper bonito. Las vistas al mar y la luna. Está para Instagram. Foto hecha. Vámonos. Pues aquí tenemos la zona de Saudí. Maestrat MTB Grand Tour. Tenemos zonas de mountain bike, senderismo,
una zona muy chula.